Vamos a matar a Huggy Wuggy. Vamos a matarlo rápido. Tenemos que ser rápidos para subir. A ver, amigos, estamos en la caja. Estamos en la caja, miren. Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y amigos, el día de hoy, como están leyendo el título de este video, investigaremos un nuevo misterio de Poppy Playtime. Porque últimamente han salido bastantes videos en donde dicen que hay ciertas cosas que no sabemos si son reales. Y pues ya saben, chicos, yo vengo a saber si es real. Primero vamos a reaccionar al video y posteriormente lo vamos a intentar nosotros. Porque dicen que dentro de las cajas que aparecen en Poppy Playtime hay algunas cosas misteriosas, desde juguetes, la muñeca de Poppy, Huggy, etcétera. Así que nosotros vamos a entrar también en esta fábrica y vamos a ver si dentro de las cajas encontramos algo. Y listo, amigos, vamos a ver qué es lo que se encuentra en esta, en este lugar. Miren, aquí está la persecución de Huggy Wuggy, como pueden darse cuenta. Eso no es lo que buscamos, amigos. Buscamos esto, miren, aquí, esta caja es donde según dicen que hay algo, que esa caja oculta algo. Que por cierto, me da mucha curiosidad que haya mano roja, azul y una verde. Para mí, que la mano secreta verde que supuestamente existe en Poppy Playtime, a lo mejor sí se hace real en algún capítulo posterior, ya sea en el capítulo 2, en el capítulo 3, no sé cuántos capítulos tenga Poppy Playtime, pero posiblemente sí lleguemos a encontrar esa mano verde. Por lo pronto no la tenemos, así que bueno, vamos a continuar viendo este video, que dice que según aquí hay algo, miren, ahí está, se está acercando a la caja. Y ahí está, amigos, vean, es una Poppy, una muñeca Poppy. ¿Qué hace una muñeca Poppy en esa caja? No tendría ningún sentido. Miren, ahí está. Esa es la caja que tira y listo, amigos, cae. Y se queda ahí la muñeca, ¿ya vieron? Se queda ahí la muñeca Poppy. A ver, no sé si realmente pudiese ser un mod simplemente, porque recordemos que con el mod que tenemos, tenemos ciertas libertades de colocar algún juguete dentro de la fábrica, como si nosotros estuviéramos creando el juego. Pero para no quitarle lo emocionante, vamos a intentarlo nosotros. Vamos a ver qué esconde cada caja dentro de la fábrica. A lo mejor y encontramos algo interesante. Así que pues nada, chicos, vamos a comenzar un nuevo juego y vamos a entrar en la fábrica para investigar este nuevo misterio, que la verdad me pone a pensar muchas cosas. Y es que las cajas contienen algo, no sé si pudiésemos verlas con este mod del juego, o tal vez en el capítulo 2 es donde podríamos ver qué contienen estas cajas. No sé, chicos, lo vamos a resolver en este video y me emociona bastante porque a lo mejor encontramos cosas muy interesantes. Así que bueno, ya estamos aquí dentro de la fábrica y creo que aquí hay algunas cajas, no sé, amigo, lo vamos a ver. Ok, son cajas, pero son cajas del robot y son cajas, aquí está. Aquí está Candy Cat. Así que no creo que sea algo interesante. A ver, vamos a ver desde ahorita si estas cajas de Buggy están abiertas. A ver, vamos a ver. Y... ¿what? ¿Desapareció? Amigos, desapareció la caja. Miren, oh, aquí está, pero no hay nada. Como que desaparece la caja, ¿ya vieron? Qué extraño, chicos, qué extraño. Ah, me salí de la fábrica, espérenme, espérenme. A ver, parecer no hay nada, miren. De hecho, vean esto, están vacías. Están totalmente vacías las cajas, ¿ya vieron? Como si alguien se hubiera robado todos los muñecos. Miren, miren, acá hay otra. Está vacía, chicos, está vacía. A ver, esta... también está vacía. Todo está vacío, amigos. ¿Dónde habrán quedado estos juguetes? No lo sé, amigos, no sé dónde habrán quedado. Pero bueno, vamos a continuar nuestro camino y vamos a seguir investigando las cajas de los demás lugares. No sé si logremos encontrar algo dentro de alguna caja, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Si es que no encontramos nada, ah, se me olvidó que esto se abre aquí, amigos. ¿Por qué se me olvida? ¡Listo! Si es que no encontramos nada, pues entonces las cajas están vacías. Y mi teoría sería que no sé, miren, 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 podemos entrar por aquí. Ya vieron, chicos, estamos dentro donde agarramos la mano azul. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Ya, me voy a salir y vamos a esperar a que nos la den normal. Ok, chicos, vamos a agarrar la mano. Y a mí, la verdad que la caja principal que me interesa es la última, la que cae dentro de Huggy Wuggy. Pero no sé si logremos agarrarla, chicos. No lo sé, no lo sé. No sé si lo logremos porque recordemos que Huggy Wuggy nos persigue. Entonces tenemos que ser muy rápidos para poder investigar algo sobre esa caja. Aquí está Huggy Wuggy. ¿Por qué salió volando este? ¿Qué le pasa a esta caja, amigos? Este Huggy Wuggy está raro. Este Huggy Wuggy se está portando mal, amigos. Se está portando mal este Huggy Wuggy. Pero bueno, chicos, vamos a continuar investigando porque el video de hoy son las cajas. Me gustaría ir a aquellas puertas, pero hoy no trata de eso el video.
Tenemos que ir por cajas, investigar qué hay dentro de las cajas de Huggy Wuggy, bueno, de Poppy Playtime, y bueno, ver si hay algo interesante, chicos. Ver si hay algo que nos brinde alguna respuesta sobre esta misteriosa fábrica y lo que ocurrió aquí, porque bueno, no tenemos todas las respuestas hasta ahorita. Tenemos bastantes ya, pero realmente en lo que hacen con los muñecos no tenemos la respuesta, si son experimentos, que creo que sí son experimentos, pero ¿quién es Huggy Wuggy realmente? Esa es la pregunta, pero bueno, por ahora no lo sabemos muy bien, así que solo nos queda investigar qué hay dentro de las cajas. Miren, aquí hay cajas. Aquí hay cajas. Podríamos investigar de una vez aquí qué esconden estas cajas. A ver, vamos a ver qué hay. A ver, ¿hay algo? Creo que no, amigos. No hay nada. Miren, 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 miren. No hay nada. No hay nada. Las cajas están vacías. ¿Ya vieron? Están totalmente vacías, ¿pero por qué? ¿Por qué están vacías? De hecho, cuando entras en una, miren, como que desaparece. ¿Ya vieron? Vean, vean. No hay nada de caja alrededor, pero si nos salimos, ahí está la caja. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Qué extraño, chicos, qué extraño. Ahorita vamos a ir a investigar también las cajas del otro lado. ¿Será que entonces no guardan nada esas cajas? ¿Por qué están vacías? ¿Por qué están vacías, chicos? ¿Qué es lo que esconden estas cajas? A ver, vamos a agarrar estos farolitos. Y ahorita vamos a entrar a las otras cajas, porque son bastantes cajas las que hay aquí. Podríamos investigar bastantes. A ver, ahí está. Miren, aquí hay sangre. Eso significa que algo ocurrió aquí. A lo mejor alguna de estas cajas tiene la respuesta. A ver, vamos a ver. Aquí no hay nada. Aquí hay una caja, pero tampoco es nada interesante. Este se ve normal, ¿verdad? Este se ve normal. Creí que estaba este dentro de una caja. A ver, todo se ve normal. No hay nada, chico. Las cajas están vacías. Las cajas están vacías. ¿Se imaginan que encontráramos algo dentro de alguna caja? A ver. Esperen, esperen. Este también es un muñeco que está afuera. Este es un muñeco afuera. Así que no hay nada, chicos. No hay nada. ¿En serio las cajas están vacías? Pero entonces, ¿por qué habría tantas cajas? Pero entonces, ¿por qué habría tantas cajas, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus teorías en los comentarios. ¿Por qué creen que las cajas estén vacías? Miren, están completamente vacías. También estas, me imagino yo. Sí, amigos, están vacías, pero ¿por qué? ¿Por qué están vacías? Aquí esa también. Vean, esta como que sí se ve el contorno, que estamos dentro de la caja, ¿ya vieron? Pero de igual forma están completamente vacías. Aquí está un ojo, miren este ojo, miren el ojo. Por primera vez lo estamos viendo tan cerca, este ojo. Y a ver, todo está vacío, chicos. ¿Quién tendría una fábrica de cajas vacías? A ver, no lo entiendo. No lo entiendo, chicos. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan, chicos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Miren, aquí es donde aparece Huggy Wuggy. Ahorita lo vamos a venir a ver. Vamos a conocerlo. Pero bueno, a mí me interesa saber. Vean, aquí está el brazo. Aquí está el brazo. ¿Y qué por aquí? A ver, ya que estamos aquí, vamos a ver qué hay. Ok, salimos a este lugar. ¿Qué son esas cosas que están ahí al fondo? ¿Qué es esto? Amigos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya vieron? Son como... no sé. Ok, chicos, vamos a regresar y vamos a continuar con esta investigación de las cajas, porque lo que nos importa ahorita son las cajas. Miren, ¿podemos estar aquí? Vean esto, ¿dónde estamos? Estamos en lugares secretos de Poppy Playtime, chicos. Pero bueno, por lo pronto pudimos ver que estas cajas no contienen nada. Y a mí se me hace muy raro. Se me hace muy raro, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no tendrían nada esas cajas? ¿Qué es lo que ocultan esas cajas entonces? Porque de hecho, si se fijan, nosotros podemos agarrarlas y no nos cuesta casi trabajo empujarlas, amigos. No nos cuesta casi trabajo. Así que no sé, amigos, no sé. ¿Qué será? ¿Por qué están así, chicos? A mí me pone a pensar que entonces todas esas cajas son como una especie de distracción. Miren, ahí está Huggy Wuggy. Ya no está aquí Huggy Wuggy. Ya no está Huggy Wuggy, amigos. Se fue Huggy Wuggy. Se fue. Ok, vamos a agarrar la siguiente mano y vamos a seguir investigando para ver si en las demás cajas esconde algo interesante. Ya les dije, chicos, ustedes me tienen que acompañar en los comentarios diciéndome ustedes qué opinan. ¿Por qué creen que las cajas estén vacías? A mí me da mala espina. Me da mala espina, amigos, porque no es normal que una fábrica tan grande tenga cajas completamente vacías. Es muy extraño. Es muy extraño, pero bueno, vamos a hacer esto y vámonos rápidamente a la siguiente parte de Poppy Playtime, que es justamente donde hay más cajas todavía. Y bueno, vamos a ver qué hay. Ok, chicos, ya estamos aquí de este lado y vamos a investigar qué hay dentro de estas cajas. También me interesa saber qué hay dentro de estas máquinas, pero ese no es el tema de este video. Así que simplemente nos vamos a enfocar en las cajas de Poppy Playtime. Si ustedes quieren que yo entre al interior de otra cosa que hay aquí en el juego, déjenmelo en los comentarios y estaremos investigando, porque a lo mejor hay otro secreto.
no lo sé, chicos. A lo mejor hay otro secreto u otro lugar secreto que podamos investigar. No lo sé, amigos, no lo sé. Pero bueno, vamos a activar esto y vamos a bajar rápidamente por las escaleras para poder activar a Jugigugi, hacer que nos persiga y llegar a la caja final que me interesa muchísimo. Por aquí y listo, amigos, listo. A ver, vamos a activar rápidamente esto y vamos a activar esto que ahorita tenemos que activar. Ahí está, ahí está. Listo, 1, 2 y 3. Listo, amigos, vamos a esperar por el muñeco. Listo, amigos, ya tenemos el muñeco y vamos a abrir la puerta. Pero mientras, en lo que aparece Jugigugi, vamos a ver qué hay en estas otras cajas. Vamos a ver. Miren, chicos, es que están vacías. ¿Pero por qué? O sea, a ver, ustedes dirán, bueno, Pato, ¿qué tiene que estén vacías? La verdad es que si tuvieran cosas, si tuvieran juguetes, si tuvieran algo, lo que sea, yo diría, ok, pues es algo normal. Estamos en una fábrica de juguetes. Pero el hecho de que estén vacías las cajas significa que no hay juguetes. Que realmente se robaron todos los juguetes o algo pasó con todos los juguetes. Y no hay juguetes, amigos. No hay juguetes en una fábrica de juguetes. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿por qué están transportando tantas cajas? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, aquí no hay nada. No hay nada. Chicos, si yo no logro ver algo que ustedes vean, por favor, díganmelo en los comentarios. Porque luego yo no me fijo en todo. Y no sé, amigos, no sé. A ver, en esta. Vean, no hay nada. No hay nada, chicos. No hay nada. Esta caja tampoco tiene... ¿Qué es esto negro que se ve aquí? No lo sé, chicos, no lo sé. A ver, esta, no hay nada, amigos, no hay nada. Realmente no hay nada dentro de estas cajas. Bien esto, amigos, es que no hay nada. Eso es muy raro, chicos. Es muy raro que no haya nada dentro de estas cajas. A ver, me preocuparía que de verdad esas cajas que están en movimiento, miren, no tienen nada. Vean esto. ¡Vean eso! Son cajas en movimiento que no tampoco tienen a Jugigugi. ¿Pero por qué, amigos? A ver, no hay nada. No hay nada. No hay nada, chicos. No hay nada en estas cajas. Realmente no hay nada. No hay nada, amigos. Las cajas están vacías. A ver ahí. A ver, amigos, miren. Están vacías. Están vacías, chicos. Están vacías. Vean. No hay nada, solo se ve eso. ¿Ya vieron cómo parpadea esto? Y vean esto, chicos, aquí hay una mancha de sangre gigante. Esto es una mancha de sangre gigantesca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Podemos ir al fondo, ¿eh? Podemos ir al fondo, chicos. Vamos al fondo. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Vean, amigos, esto es lo que hay al fondo de la fábrica. Son como una especie de túneles. Son una especie de túneles y es muy raro. ¿Ya vieron? Es muy raro. Es muy raro, amigos. Miren, amigos, estamos en la parte de abajo. ¿Ya vieron todo eso? ¿Vieron todo eso? ¿Vieron todo lo que está arriba? Pues estamos en la parte de abajo. Literal, estamos en la parte de abajo. No puedo creer que estemos en esta parte secreta de la fábrica de Poppy Playtime, chicos. Estamos en la parte secreta. En una parte secreta y estamos investigando qué hay aquí. Pero no hay nada, ni siquiera hay cajas. No hay nada, chicos, ¿ya vieron? No es normal que alguien entre aquí, así que no sé qué guardará este lugar. ¿Qué es lo que guarda este lugar oscuro? No lo sé, chicos. Pero bueno, vamos a regresar. Como ya les dije, pónganme en los comentarios qué otras cosas quieren que yo esté investigando. Y me impresiona que de verdad las cajas estén completamente vacías. Me sorprende. Ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar nuestra investigación con Jugigugi persiguiéndonos. Jugigugi, persíguenos, por favor. Persíguenos, Jugigugi, que queremos ir ahora a la caja final. Vamos a la caja final, chicos. Esa es la que me interesa también. Saber si es que hay algo. Si no hay nada dentro de esa caja, me va a perturbar muchísimo. Porque, punto número uno, ¿cómo es tan pesada como para tirar a Jugigugi? Sería mi primera pregunta. Y punto número dos, ¿qué hace ahí una caja vacía? No lo entendería, chicos. No lo entendería. Me pone a pensar muchísimas teorías, de verdad. Desaparecieron los juguetes. Todos los juguetes están desaparecidos. No hay, no existen. Y al mismo tiempo desaparecieron los trabajadores de la fábrica. Por lo tanto, no hay juguetes y no hay trabajadores. Algo está pasando ahí, chicos. Pero bueno, a ver, vamos rápidamente a esto. Vamos a matar a Jugigugi. Vamos a matarlo, rápido. Tenemos que ser rápidos para subir. Aquí, rápido. A ver, amigos, estamos en la caja, miren. No hay nada, está vacía, amigos. Está vacía. ¡Oh, Jugigugi! Me mató Jugigugi, no puedo creerlo. No puedo creerlo, me mató. Pero esperen, la caja también estaba vacía. Está completamente vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creí que me iba a encontrar una Poppy. Yo lo creí, amigos. Pero no, también está vacía. A ver, vamos a volverlo a intentar. ¡Ah!
corre, pato, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A ver, no sé, chicos, no sé. Chicos, vamos rápidamente a volverlo a intentar. Rápido, 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 rápido. Miren, aquí está la caja, chicos. Aquí está la caja, está vacía. Está completamente vacía. No entiendo qué pasa, no entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa, vamos a tirarla. ¡Oh, oh, oh! ¡No me dio tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡Me espantó! ¡No me dio tiempo! ¡No me dio tiempo, chicos! Pero bueno, lo importante aquí es que, pues, pudimos checar qué es lo que había dentro de la caja. Y bueno, no hay nada. Pero es que eso me preocupa más. Como les dije hace ratito, ustedes pueden decir, pues, no hay nada y ya. Pero, amigos, recordemos que estamos en una fábrica de juguetes. Y como les dije, si no hay juguetes y tampoco hay humanos, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Realmente están haciendo experimentos con todo esto? No lo sé, chicos. Déjame tu teoría en los comentarios y yo los estaré leyendo. Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días. También no olvides dejarme en un comentario qué otra cosa quieres que yo investigue o que entremos en ese objeto, en esa máquina o en ese lugar dentro de la fábrica de Poppy Playtime. Y yo lo haré en un próximo video para saber qué es lo que esconde todos los lugares misteriosos de la fábrica de Poppy Playtime. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente Game Fail. ¡Chao!